presentaste, un maestro de la actuación, Fernando Gálvez, con nosotros para hoy día, pues, festejar juntos este Día Mundial del Teatro. Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerte acá. El gusto es completamente mío. Gracias por esas palabras, nena. Se te agradece. No, no creo merecerme esa calificativa de maestro. Pero hacemos el intento de... Estamos en ese intento. Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Lo has demostrado tú y toda tu familia, porque como lo dijo anteriormente, la nena es ya en la sangre que se lleva esto de la actuación con ustedes, los Gálvez, realmente. Muy amable. Bueno, estamos tratando justamente de prepararnos en preparar a los nuevos comediantes en el área del stand-up comedy. Entonces, el día de mañana vamos a tener una clase demostrativa gratuita para toda la gente que quiera asistir. Perfecto, ¿dónde? Ver de qué se trata. Esto va a ser en la Academia Music and Arts, by Clever Alejandro, en Circunvalación Sur y Ébanos. Ok, perfecto. Ahí está la academia, vamos a estar 18 horas 30 allí, explicando cómo se escribe la stand-up comedy, cómo lo presentas, dónde sacas tu material. Porque la idea es... demostrar que hay un stand-up comedy que no se está haciendo bien aquí en el país, ¿no? Porque no se trata de coger cuatro chistes de internet y exponerlos y ahí a decir tonterías, no. Claro. Me perdonan los amigos de Richard Barker, pero... Pero totalmente, pues, decir realmente lo que es un stand-up comedy, ¿no? Es una demostración... Con todo respeto para Richard, sí. Claro, es una demostración de las vivencias, de lo que uno vive, exacto, ¿no? Exacto. Todos los días. Ahí sale el material. Entonces, un pajarito me contó por ahí que alguien está preparando... Alguien de por aquí cerca. ¿Quién? ¿Qué pajarito? Está preparando un monólogo de stand-up comedy. No sé quién es, pero es muy guapa, de cabello negro. Ah, sí, cierto, sí. Cierto, eso es para el Día de la Madre. Sí. Ajá, exactamente. Entonces yo mañana voy a asistir a ese stand-up. Va a ser muy bienvenida. Porque es lo que necesito, son las herramientas que necesito para, pues, mi próximo monólogo de mujer desesperada. Si quieren esta información pueden llamar al 381-309. Perfecto. Para anotarse. No tenemos muchos cupos, el lugar es pequeñito, es acogedor, pero tenemos un cupo para 12 personas. Está perfecto que lo hagan esta semana del teatro, ¿no? Sí, justamente sí. Porque eso es lo que necesitamos, información. Un saludo. El 30, cuéntame qué vas a hacer el 30. Ah, el 30, bueno, un centro comercial muy querido aquí, muy respetado, Guayaquil, ha tenido la deferencia de invitarme para cerrar un evento que ellos han llamado Marzo Me Da Risa. Perfecto. Entonces, este sábado me voy a presentar allá a las 17 horas. Se han presentado ahí compañeros como Danilo Esteves, mi maestro de stand-up comedy, Lucho Muecay, y este sábado 30 me presento yo. ¿Pero cómo se llama el monólogo? Se llama Gálvez or Not to Gálvez. Y vamos a ver un poquito de lo que vas a hacer este sábado. Bueno, ahí. Una muestrita, una muestrita, algo cortito. Perfecto, Fernando, el escenario es tuyo, muchas ha sido gracias. Nuevamente un gusto, te lo digo, que Dios los bendiga. Festejar contigo este Día Mundial del Teatro. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, esto del stand-up comedy es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, porque si usted tiene que hacer reír a la gente o tiene que hacerla llorar, usted acuérdese de su vida amorosa. Es muy sencillo hacer reír a la gente. Los camarógrafos que están diciéndome sí, porque de algo se acuerdan, ¿no? De lo que les ha pasado. Bueno, ¿a quién le gusta la gente cínica? El cinismo. ¿A quién le cae mal el cinismo? El cinismo es terrible. ¿Y saben cuál es la mayor expresión de cinismo que yo he visto en el mundo? Está en los centros comerciales, en los moles de este país. Cuando usted va a comprar ropa y dice la sección caballeros. Eso, señores, es cinismo. Porque debe decir caballeros flacos. Porque usted va a comprarse ropa, un hombre con una talla así, ¿me entiende? Un hombre galante, un hombre bien puesto, un hombre con tallas heroicas, como las mías, no va a encontrar ropa, pero nunca. No sean cínicos si les pongan ropa para caballeros flacos. Es como que están diciendo que los gordos somos una especie en vías de extinción. Pronto van a desaparecer, no estamos haciendo ya ropa para ustedes. Pronto tendremos que vestirnos como Adán, con hojitas. Esa es la mayor expresión de cinismo en este país. Los desafío a que hagan la prueba. Váyanse a cualquier mall de este país, a cualquier isla donde venden ropa de superhéroes. Anda, ponte una camiseta del Capitán América. A ver si te queda. No les va a quedar. No les va a quedar. No, lo digo por experiencia. Pero tú, como buen superhéroe, ¿no? Parece que el axioma fuera, a más talla heroica, más estúpido te ves con ropa de superhéroe. ¿Qué? Es una cosa así, ¿no? Más heroico, más estúpido te ves con ropa de superhéroe. Entonces tú vas a comprarte una camiseta del Capitán América, ¿no? O de Flash. Trata de ponértela, pues. Ponte la camiseta de Flash. Lo más rápido que puedes hacer es romperla, reventarla. Pero ahí está la fe. Ahí está la fe del superhéroe. Tú ves la camiseta y te ves a vos. Ves la camiseta y te ves a vos. Y aún así, preguntas... ¿Cuánto cuesta?
Y ahí interviene el primer villano que tiene que enfrentar al superhéroe. El primer villano. Ahí está esa mujer, la vendedora, que es una mezcla de serpiente del paraíso y el guasón. Tú le dices, ¿cuánto cuesta la camisetita? Y te mira de pies a cabeza. Todas las protuberancias de tu cuerpo, no te las ve. Y te pregunta, ¿es para usted? Entonces tú te sientes una basura, ¿no? Pero a pesar de eso, porque ahí interviene la fe del superhéroe. A pesar de que tú eres esa camiseta que le quedaría a tu sobrino, dices, préstemela. Y la coges. Y coges la camiseta, pues. Y te vas al probador. ¿Cómo se llama eso? Cuando te cambias ropa. Al probador. Al vestidor. Que dicho sea de paso, también lo han hecho para gente flaca. Él tienes que entrar de lado. ¿O no? Entonces ahí empieza la carrera del héroe. Primero tienes que sacarte la camiseta que llevas. ¿Y sabes qué? Dime. A veces el espejo engorda también. Pero claro. Pero es que eso es lo peor, que tú entras al vestidor y está el espejo de cuerpo entero. Y tú te ves y eres tan cínico que entras con la camiseta a ponértela. Claro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacarte la camiseta que llevas puesta, que dicho sea de paso, tampoco es de tu talla, y sudas. Claro. Sudas como tapa de olla de cangrejo. Ahí viene el primer axioma que tú debes entender. Si sudas al sacártela, no es tu talla. Ah. Si sudas a sacártela, no es tu talla. Y empiezas a ponértela, pues. Y haces, ¿me entiendes? Haces toda contorsión de que parece el superhéroe hombre elástico. Y te la pones y estás bañado completamente en sudor. Segundo axioma. Si te suda al ponértela, no es tu talla. No seamos. Y al fin y al cabo te la vuelves a sacar, pues. Y otra vez, si te sudas al sacártela, no es tu talla. Y llegas, pues, ahora a la caja. Y ahí está, pues, esperándote ese ser reptil, ¿no? Mezcla de serpiente del paraíso con guasón. Y te dice, te mira otra vez, ¿no? Todo chorreado de sudor. Dice, le quedó. ¿No? Le quedó. Entonces, ella te mira como el guasón. Y tú la miras como Batman. ¿No? Y te miras, es como esas peleas de vaquero. Sí. Dice, le quedó. Y tú te haces el giro. Señor, caballero, la va a llevar, le quedó. Y ahí es el momento de tu venganza y dices, ¡me quedó perfecta, la llevo! Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.